Hola provincia, ¿qué tal? Buenas noches, acá estamos arrancando en esta mitad de semana aquí en Info 3 Noticias, como siempre con todos los temas de actualidad en los próximos 60 minutos. Lucrecia Fruncieri, buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Sebastián, buenas noches para todos nuestros televidentes. Una vez más aquí estamos con Info 3 Noticias en esta noche de miércoles, mitad de semana que, bueno, para algunos parece poco lunes, pero bueno, es una semana corta luego del feriado, por supuesto, de la jornada del día de ayer, ¿no? Así es, feriado que obviamente tuvo que ver con el 2 de abril, y nosotros saludamos y agradecemos, Lucre, a todos aquellos que se sumaron a nuestra transmisión del día lunes para seguir la vigilia, ya sea desde Río Grande, desde Ushuaia y también desde diferentes puntos de la República Argentina, ¿no? Tal cual, en un rato vamos a estar compartiendo, bueno, un compendio, ¿no?, de lo que dejó esta transmisión, más de 4 horas ininterrumpidas allí desde la Carpa de la Dignidad con esta vigilia, la más grande de nuestro país, que bueno, mucha gente pudo seguir y también bueno, Info 3 pudo estar allí nuevamente ya hace 3 años. Bueno, varios temas que tienen que ver con actualidad, con política, con elecciones. Hay que decir algo importante, de acá a un mes se habrá definido absolutamente todo, al menos en cuanto a candidaturas. Recordemos, el 3 de mayo es el tiempo límite para firmar los denominados aceptacargos, ¿no? Tal cual. De hecho, tenemos novedades en el noticiero de esta noche. Ya estamos en 3 de abril del año 2019 y, por supuesto, los invitamos a todos a que se sumen a esta transmisión, no solo por las pantallas de Canal 3 de TV Fuego y Canal 9 de Ushuaia Visión en la ciudad de Ushuaia, sino también a través de nuestras redes sociales. Nos buscan allí como Info 3 Noticias y pueden seguir toda la transmisión de esta hora. Bueno, lo dicho, entonces, la invitación a acompañarnos, a ser parte de Info 3 Noticias. Hoy tenemos muchísima información que tiene que ver con esto, precisamente con elecciones, también con cuestiones policiales y repasando algunas cositas que también dejó el 2 de abril. Nosotros, como es habitual, iniciamos con los títulos de esta noche. Fundación DAR ya tiene su sede propia después de 7 años de trabajo. Intensas horas para el MOPOF, se impugnó la lista 2 por no presentar el libre deuda. Finalmente se confirmaron los candidatos para la intendencia de la ciudad. Y los nocheros llegan a Tierra del Fuego y se presentan gratuitamente. Muy bien, ya estamos dando inicio a esta jornada de Info 3 Noticias, mitad de semana, sí, día miércoles, y nosotros ya dispuestos para comenzar formalmente con nuestro segmento, precisamente, de noticias. Y vamos a iniciar, en este caso, por las elecciones, Lucrecia, y en este caso de carácter interno. Tenemos que hablar todavía porque el Movimiento Popular Fueguino aún no ha podido resolver de todo sus cuestiones internas. Y hoy era una fecha importante, o lo es todavía, porque hasta el día de hoy había estado la posibilidad de presentar listas precisamente para dirimir dentro de las filas del MOPOF, ¿no? Así es. Bueno, y de hecho, estas internas han generado sin dudas un conflicto en este movimiento que, bueno, está esperando por estas horas, Sebastián, que la Junta Electoral decida si una de las listas que se iba a presentar justamente en estas internas, hablamos de la lista número 2, bueno, puede hacerlo en las elecciones internas del MOPOF debido a, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver, según aseguran desde el otro lado, por supuesto, con avales falsificados y adulterados. Sí, avales por un lado y por el otro lado también una cuestión de libre de deuda también, que habría quedado resuelta en las últimas horas. El propio concejal Garramunio presentó a través de redes sociales lo que era el libre de deuda, como que estaba al día con este diezmo, por decirlo de alguna manera, sí, que cada funcionario tiene que dejar en el partido. Pero bueno, lo cierto es que dentro de la propia justicia electoral que tiene el movimiento se estaba definiendo en estas horas qué iba a pasar con este pedido de impugnación, ¿no? Así es. Nosotros que, por supuesto, fuimos a hablar y a escuchar las dos campanas, ¿no?, de esta situación. Por un lado, Pablo Villegas asegurando esta situación, estas irregularidades, por así decirlo, que tiene la otra lista. Y por el lado del garramuñismo hablamos de Gastón Ayala, quien, bueno, asegura que ellos están, por supuesto, para cosas buenas dentro del partido y que, por supuesto, quieren, bueno, tener su lugar, ¿no?, en las, al menos en las elecciones internas del Movimiento Popular. Así es. Compartimos entonces la información de ambos lados en estas horas, donde se dirime a ver qué va a pasar en las internas del Movimiento Popular Fueguino.
A ver, nosotros hemos marcado fehacientemente en la convención, que es el órgano máximo partidario, que no estábamos de acuerdo con esta alianza, pero bueno, también somos respetuosos de la decisión mayoritaria de la convención, donde están representados muchas líneas de nuestro partido. No estamos de acuerdo porque entendemos que el movimiento no tiene que ser vagón de cola de ningún tren. Creo que tenemos mujeres y hombres para representar al movimiento en estas elecciones provinciales. Lamentablemente hemos tratado de agotar todas las instancias de diálogo y de consenso, pero evidentemente esto ya estaba bastante armado y cerrado desde hace mucho tiempo. Bueno, esto de alguna manera va a condicionar, digamos, que se haya una unidad en el Movimiento Popular Fueguino. Mira, ahora estamos en una instancia electoral, vamos a dirimir las candidaturas a través del voto del afiliado y después, bueno, supongo nos sentaremos a charlar todas las líneas, tanto las que estamos en contra de esta candidatura del intendente Gustavo Melella, con el que no tenemos absolutamente nada en contra. Pero sí nos duele profundamente que esta fórmula vaya con el 54, que es el número de lista tradicional de nuestro partido. ¿Cuál es la idea de la impugnación? ¿Cuál es la idea de poner de relieve estas conductas? De poner un poco de blanco sobre negro, de decir, nosotros no estamos dispuestos a que esas prácticas de la vieja y mala política de presentar avales truchos, avales falsificados, ingrese al Movimiento Popular Fueguino, que sea algo común y normal. Nosotros no la queremos. Y por otra parte también queremos poner de relieve que uno como dirigente tiene que dar el ejemplo de cumplir con las obligaciones que surgen de nuestra Carta Orgánica Partidaria. Y una de esas obligaciones es precisamente la de cumplir con los aportes partidarios en tiempo y forma. Más allá del contenido económico, financiero que se le pueda llegar a dar a esa obligación. Digo, uno, si pretende representar al afiliado en primer término y en segundo término ser candidato en una elección general, lo primero que debe hacer es cumplir con las obligaciones partidarias a las que estamos todos sin privilegios obligados, ¿no? Bueno, quizá en el transcurso de este programa tengamos novedades con respecto a la decisión de la Junta Electoral, qué va a suceder con esta lista, pero lo cierto es que a esta hora de la noche tenemos que decir que hay movilizaciones de los sectores tanto de Ayala como de Garramuño como de Lechmann, que bueno, tiene que ver entonces justamente con esta decisión o no que se puede llegar a conocer en las próximas horas. Vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a hablar un poco de música y del folclore, y en este caso hablamos de Los Nocheros, que se estarán presentando en la provincia de Tierra del Fuego en dos fechas, una en Ushuaia, la otra será en Río Grande, pero con un objetivo claro, que es, bueno, seguir honrando a los veteranos de Malvinas, a nuestros héroes, y justamente las han denominado a estas dos fechas como Peñas por Malvinas en este mes tan importante como es el mes de abril para todos los argentinos. Nosotros que pudimos escuchar un poco más de, por supuesto, esta presentación de Los Nocheros en la palabra del secretario de Cultura, Gonzalo Zamora. Bueno, vamos a contar con la presencia de Los Nocheros el día 11 en la ciudad de Ushuaia, en el microestadio Cochocho Vargas, y el día 13 en la ciudad de Río Grande, en el Colegio Don Bosco. En los dos casos es a partir de las 20 horas con entrada libre y gratuita. Bueno, en el marco del aniversario, por el 37 aniversario de la Guerra de Malvinas, nosotros buscábamos poder hacerlo esta primera semana en conjunto con las actividades del 2 de abril, pero por una cuestión de fechas del grupo no hemos podido hacerlo esta semana, así que lo vamos a hacer la semana del 11 y del 13, como te comentaba recién, con entrada libre y gratuita. Lo denominamos Peñas por Malvinas. Contamos con el acompañamiento de los centros descombatientes para poder llevar adelante esta iniciativa, que tiene que ver con, por lo menos de la Secretaría de Cultura, poder seguir acompañando a nuestros excombatientes, en este caso en una jornada artística que va a tener conjuntos fueguinos primero y luego con el cierre estelar de Los Nocheros en las dos ciudades, como te decía, el 11 y el 13 en Ushuaia y Río Grande.
Bueno, ¿cómo va a ser el tema de las entradas? ¿Cómo puede hacer la gente para conseguirla antes o si va a ser por orden de llegada? En el caso de Ushuaia es por orden de llegada y en el caso de Río Grande todavía estamos terminando de definirlo, a ver si hacemos una distribución previa de entradas en distintas oficinas públicas del gobierno de la provincia o si también lo hacemos directamente por orden de llegada. Lo que sí no es con entrada paga, pero junto con los excombatientes estamos acompañando a la Asociación Espera por la Vida, que trabaja muy fuerte todo lo que tiene que ver con el trasplante de médula ósea. Así que hemos puesto un bono contribución de 100 pesos que se va, digamos, que se puede entregar allí en la misma puerta. Pero nos parece importante que podamos también acompañar una causa social tan importante como en este caso tiene que ver juntar dinero para la asociación que trabaja para concientizar sobre el trasplante de médula ósea. Muy bien, y vamos a seguir ahora con más información. En este caso vamos a hablar de Emilio Sáez, conocido y reconocido vecino de Tolhuin, que ya recordemos, el año pasado había unido casi toda la República Argentina caminando desde la provincia de Jujuy, llegando a Tierra del Fuego, llegando, es más, hasta la ciudad de Ushuaia también para esta fecha. En este caso se propuso una idea similar, pero dentro de la provincia fue unir Río Grande con Ushuaia con la idea de hacerlo con trabajadores, con los cuales él comparte también su local comercial, y también con veteranos de Malvinas para arribar finalmente a Ushuaia en la fecha del 2 de abril. Fue mucho tiempo el que tuvimos pensando en esto, en este desafío, y bueno, y acá estamos. No hay más que esta argentinidad que estamos queriendo transmitir a Tierra del Fuego y al país, en cierta forma, ¿no? Emilio, recordanos de qué día partieron y cuánto tiempo les llevó llegar a Ushuaia. Mira, nosotros partimos el 27 a la mañana, muy tempranito, desde Río Grande, de la Plaza de Río Grande. Y fueron 6 días en total, un promedio de 43, 44 kilómetros por día, algunos de 50. Y bueno, y nada, y todo lo que sucede con el tiempo, fue muy duro. La verdad que en muchos momentos seguimos por las mujeres, porque ellas son las más pioneras, ¿no? Las que realmente le ponen el valor y cómo aflojar ante tremenda iniciativa. Pero bueno, sí, fue muy duro, muy lindo, muy maravilloso. Y si logramos el objetivo de poner una semillita como para que esta Argentina que está media decaída le pongamos poner un poquito de buena onda, nosotros estamos cumpliendo. Bueno, y algo muy especial, como decías vos, acompañado por mujeres, que en realidad es algo poco usual y que se tiene que comenzar a ver más, ¿no? Sí, totalmente. Ellas nos están demostrando de que esto se puede, que realmente, la verdad que a mí me emociona verlas caminar 50 kilómetros. Algunas de ellas, no es este el caso, pero supera los 50 años. Y ahí las tenés, al pie de nosotros. Y bueno, hay otra Argentina posible, hay algo que realmente no debe ser algo no trascendente. Tenemos que dejar a veces mucha mala onda que hay, más allá de todo lo que sea, y darle valor a estas cosas que realmente son las que a mí, a esta edad, me conmueven, ¿no? Así que, nada, ahí las tenés, como para que le preguntes, porque realmente ellas son el artífice de todo esto. ¿Cómo fue esta caminata? ¿Cómo la vivieron? Nosotros feliz. Es duro la caminata que hicimos, pero feliz. ¿Por qué? Porque estamos representando a esas madres que perdieron sus hijos, como nosotros también los tenemos, entonces así estamos representando. Bien. ¿Cuántas mujeres participaron de esta caminata? Y somos como 6-7 mujeres que estamos representando. Bueno, y supongo que si se da la posibilidad, lo volverían a hacer, ¿o no? Sí, ya 2 veces con esta lo hemos hecho y lo volveremos a hacer. Bueno, allí estábamos viendo, ¿no? Estas mujeres que acompañaron a Emilio, y Emilio con mensajes realmente emotivos y alentadores, por cierto, ¿no? Bueno, haciendo un esfuerzo, mencionaron que salieron del 27 y llegaron prácticamente llegado el 2 de abril, y bueno, un esfuerzo muy grande que hicieron para unir toda la provincia. Así es. Bueno, y nosotros vamos a seguir hablando de todo lo que fue la vigilia, sí, de Malvinas.
Y nos vamos a quedar un ratito, Lucrecia, en lo que fue también nuestra transmisión, de lo cual hemos hecho los agradecimientos hace un ratito nada más. Pero bueno, queríamos marcar también lo importante que fue para nosotros poder compartir con toda la gente una nueva vigilia y que además también tanta gente se haya sumado del otro lado de la pantalla, ¿no? Así es. Bueno, es sin dudas uno de los pilares, ¿no? El hecho que la gente que no puede estar en Río Grande, que incluso hay gente de Río Grande que no puede acceder, claro. Vamos a decir también que llovió prácticamente toda la noche y que a veces es complicado, bueno, que lo puedan ver detrás de una pantalla, a través de internet, sobre todo a través de nuestra red social Facebook, donde muchísima gente se unió y decíamos, prácticamente toda la Argentina, todas las provincias enviando un saludo, por supuesto, y agradeciendo el poder tener, ¿no?, ese espacio para poder justamente, bueno, homenajear, ¿no?, a nuestros héroes. Así es, con miles de comentarios, sí. Muchísima gente que lo vio en vivo, tantas otras también que vieron después lo que ya había sucedido, es decir, lo que había grabado, se había quedado grabado a través de redes sociales. Así que, bueno, muchísima gente que de alguna u otra manera estuvo presente y que nos hizo sentir a nosotros también halagados de poder llevarle lo que ocurrió, al menos en Río Grande, con esta vigilia, ¿no? Así es. Bueno, para aquel que no pudo verlo o aquel que quiera revivirlo, acá va entonces un resumen de lo que fue entonces esta transmisión de Info 3 Noticias en la vigilia de Malvinas. Buenas noches, el aire es tuyo en Info 3. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Gracias a nuestros compañeros del piso, a toda la parte técnica y bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de la transmisión especial de Canal 3, a través de las redes sociales. Lili, Kale, Gary, ¿qué tal? Buenas noches, estamos escuchando. Muy buenas noches, estamos en vivo desde la carpa de Malvinas, aquí emplazada, muy cerca del mar, en el Cano. Escuchamos entonces, Darío. Nos encontramos aquí en el marco de este programa especial Malvinas que está realizando justamente TV Fuego y Ushuaia Visión para toda la provincia. ¿Cómo inicia esto? Esto inicia a través de, si se puede decir, como una locura. Una locura de nosotros querer estar cerca de nuestros compañeros, aquellos que ya no están y que habían dejado justamente la vida por nosotros. Son los verdaderos héroes. En el momento que nosotros pensamos hacer algo, decíamos de que la municipalidad en su momento nos daba el 2 de abril un homenaje, un acto, pero no teníamos nosotros, como quien dice, qué hacer para retribuirle también ese homenaje a nuestros caídos. Surgió de comenzar a hacer el monumento. Se empezó, cosa que hicimos nosotros muchos, trabajamos nosotros, los veteranos, mucho en esto, y hasta que, bueno, la primera carpa que armamos fue de palet y plástico. Y bueno, a medida que fueron pasando los años, esto iba creciendo y tomamos la decisión de poner fondos de nuestros propios bolsillos y empezar a comprar dos paños de la carpa. Hablar con los veteranos, verlos, escuchar sus relatos, fue maravilloso. Por eso yo creo que el espíritu de esta vigilia, acá en este lugar, no importa la lluvia, no importa el frío, nada. Creo que cada argentino tendría que venir una vez en su vida a acompañar en esta vigilia a nuestros veteranos y recordarlos, no olvidar nunca lo que se vivió. Después de 37 años escuchaba el ruido del mar porque nunca más llegué a la costa del mar después de la guerra. Es conmovedor ver a la gente con la inclemencia del tiempo celebrar este acontecimiento, ¿no? De esta manera se puede seguir que no se pierda la memoria por Malvinas y que esa llama no se apague.
Bueno, muy bien, fragmentos que nos fue dejando la jornada de la vigilia, también todo lo que fue el arribo al 2 de abril, y reiteramos el agradecimiento a todos los que se pudieron sumar de alguna manera para que podamos tener en vivo todo lo que sucedía desde la Carpa de la Dignidad. Ahora sí, como siempre, antes de meternos en una nueva pausa, vamos al segmento de mensajes para compartir lo que son también sus voces. Primera tanda, dice Manuel, una verdadera patriada. Qué lindo regalo nos dieron a los que llevamos a Malvinas en el corazón. Genial, Ludanita Verbel y todos los que hicieron posible esto, dice Manuel. Bueno, destacando lo que fue también la llegada de la fanfarria militar del Alto Perú, que deleitó por lo menos a los vecinos de la ciudad de Río Grande desde el lunes, bien temprano, en todo lo que fue esa jornada, también por la noche, y ya también el martes durante el desfile. Muchas gracias, Manuel, y gracias a vos también. Vamos con Verónica, dice, hola Info 3, y pregunta, ¿qué información, hay información, perdón, de cuándo cobrarán los estatales? Muchas gracias. Bueno, Verónica, decimos que la Administración Pública Provincial tendrá acreditado sus haberes el próximo sábado desde la hora cero. El 6, desde la hora cero, tendrán acreditados sus haberes. Recordemos que los jubilados, todos los jubilados, ya cobraron a la hora cero del día martes 2 de abril, precisamente en el día de ayer. Recuerden, si ustedes quieren participar con nosotros de este espacio de mensajes, lo pueden hacer como siempre a través de redes sociales y también a través de WhatsApp. Y de esta manera damos por finalizado este primer bloque en esta noche de noticiero. Por supuesto, día miércoles, pero en el próximo bloque tenemos todavía muchísimo para compartir con ustedes, entre ellos también todo lo que tuvo, o lo que dejó, mejor dicho, el deporte en la provincia de Tierra del Fuego. Pausa y ya volvemos. ¿Necesitas internet? Tenemos una promoción imperdible para vos. Contratando cualquier velocidad de internet, te bonificamos el 100% de la instalación. Ahora sí, conectate con los que más querés con TV Fuego. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Te presentamos la nueva app de Info 3. Entérate de las principales noticias de la provincia en todo momento desde nuestra app, donde podrás ver nuestra transmisión en vivo y en directo, desde cualquier lugar. Descarga la app, es gratis. Búscanos como Info 3. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. ¿Todavía no tenés Divox HD? No te preocupes, tenemos una promo imperdible para vos. Contratando el servicio de Divox, te bonificamos la activación y te llevas gratis el pack básico HD por 2 meses. Sí, escuchaste bien, instalación y 2 meses gratis. No te pierdas este regalo imperdible que TV Fuego tiene para vos. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. ¿Necesitas internet? Tenemos una promoción imperdible para vos. Contratando cualquier velocidad de internet, te bonificamos el 100% de la instalación. Ahora sí, conectate con los que más querés con TV Fuego. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. ¿Todavía no tenés fibra óptica en tu hogar? Contratá ya el plan que quieras de 8, 12, 20, 25 o 30 megas de la más alta velocidad. Jugá online, disfrutá de contenidos 4K y descarga archivos en solo minutos. No pienses más, sumate al futuro y navega más rápido con la nueva tecnología de TV Fuego. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. ¿Todavía no tenés Divox HD? No te preocupes, tenemos una promo imperdible para vos. Contratando el servicio de Divox, te bonificamos la activación y te llevas gratis el pack básico HD por 2 meses. Sí, escuchaste bien, instalación y 2 meses gratis. No te pierdas este regalo imperdible que TV Fuego tiene para vos. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. ¿Necesitas internet? Tenemos una promoción imperdible para vos. Contratando cualquier velocidad de internet, te bonificamos el 100% de la instalación. Ahora sí, conectate con los que más querés con TV Fuego. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos.
¿Sabías que podés descargar tu factura de TV Fuego por internet? ¡Hacelo! Es muy fácil. Entrás a www.tvfuego.com.ar, haces clic en Mi cuenta, ingresás tu número de cliente y tu DNI, la descargás en la sección Facturas y listo. Con tu factura impresa podés pagarla desde la comodidad de tu casa, con RedLink o con Pago Mis Cuentas, o personalmente en el Banco de Tierra del Fuego. Pago fácil y RapiPago. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos. ¿Necesitas internet? Tenemos una promoción imperdible para vos. Contratando cualquier velocidad de internet, te bonificamos el 100% de la instalación. Ahora sí, conectate con los que más querés con TV Fuego. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. Comenzamos este segundo segmento de Info 3 Noticias para hablar, Sebastián, de una fundación muy importante que tiene Río Grande, que forma parte de lo que es el Centro CONIN de la ciudad, y esta fundación DAR, que tiene un grupo de profesionales que realizan una labor importante, pero más importante es la labor de muchos voluntarios, que justamente tiene una tarea tan noble como es la de asistir a diferentes familias. Así es. Que, a ver, ya nos vamos a meter en lo que fue el anuncio y la presentación del día de hoy, que en sí para la fundación y para muchos chicos seguramente será trascendente, pero como vos lo decías, Lucrecia, mucho más importante es el trabajo de campo, si se quiere, que realizan a diario, haciendo estudios en los más chicos para evitar casos, por ejemplo, entre otras cosas, de desnutrición, un trabajo que se realiza en diferentes sectores de la ciudad de Río Grande, pero también en las otras ciudades de la provincia, alcanzando a todo, por lo menos en visitas periódicas que se realizan también al centro de la isla, ¿no? Bueno, y en este caso, la fundación que asiste al menos a 45 familias, que obviamente se les da un alimento, como es el desayuno, por ejemplo, pero también, bueno, lo te decía, los voluntarios que forman un papel fundamental porque, bueno, allí realizan diferentes talleres justamente para, bueno, sobrellevar lo que por allí muchas familias, bueno, no tienen, ¿no? Que es el hecho de por allí un trabajo, bueno, ayudarlos socialmente como se lo merecen concretamente. Así es, y una fundación que siempre recibe a vecinos, al fin y al cabo, para que también funcionen como voluntarios para, de alguna manera, ayudar, en este caso, también al que más lo necesita. Así es. Nosotros estuvimos allí con ellos y hablamos con los protagonistas. Asisten hasta ahora al centro de formación laboral, estaban allí, en esa sede, o ya estaban trabajando acá. No, estábamos de aquí en la escuela, de acá en la escuela 44 de acá, y después nos mandaban a la Fundación Belén, así estábamos alternando, porque no había un local estable, ¿viste? Entonces ahora, gracias a Dios, gracias a la gobernadora que ya inauguró el local, el lugar para toda la mamá y todos los niños. Mire, yo estoy desde el año pasado, pero gracias a ellos, a esta fundación, mis niños pues crecieron normalmente, tienen las actividades acá, aparte ayuda a las mamás a enseñar a emprender un emprendimiento y todo eso, y aparte hay muy buenos profesionales acá, son muy amorosos, muy comprensivos con los niños, los tratan bien, ¿viste? ¿Vos venías por un bebé, por tus niños más grandes? Sí, yo vengo por mis nenes, perdón, por mis dos nenas. ¿Cuántos años tienen? Una tiene 4 años y la otra tiene 1 año y medio. Bien. Y acá te asesoran a vos y le hacen los controles a los niños. Sí, con la doctora Acevedo. La doctora es la que le controla a todos los niños de acá de esta fundación y después pasan a la psicóloga, a todos los demás, y les enseñan igual. A cada niño tiene cada seño. Me acuerdo cuando recibieron la platea, todo lo que ha significado el terreno, era como un avance en ese momento, pero bueno, después lograr un edificio
sin la ayuda a veces del Estado es muy complicado, doctora, ¿no? Es muy complicado combatir la desnutrición sin el compromiso del Estado, en todas sus partes, ¿no? Nacional, provincial, municipal. Así que agradecemos porque siempre nos han escuchado, a pesar de ser diferentes banderas políticas, han entendido la necesidad, el principal capital que tiene un país son sus niños. Así que tenemos que invertir acá. Trabajamos con chicos menores de 5 años que tienen riesgo nutricional y con mujeres embarazadas. Yo soy pediatra, así que por supuesto me ocupo del seguimiento de los chicos, aunque también la idea es siempre hacer un asesoramiento sobre el trabajo de la familia, así que también atendemos a las embarazadas desde todas las áreas que tienen el riesgo nutricional presente, ¿sí? La idea es poder acompañarlos para que se pueda lograr una atención integral del chico. No tiene que ver solo con la con el control de salud, sino con la educación integral para la crianza de esos niños que están en riesgo, ¿no? Bueno, allí conocíamos un poco más de lo que realiza justamente esta fundación y la importancia de tener su espacio propio que finalmente llegó y que hoy tuvo su inauguración. Bueno, fue un trabajo en conjunto entre el Estado Provincial, mediante el Instituto Provincial de la Vivienda, junto también al Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas de la Nación, donde, bueno, van a tener allí un espacio propio, como lo veíamos en imágenes, ahora lo vamos a conocer más en profundidad, pero va a tener, entre otras cosas, obviamente un comedor, los sanitarios, salones de usos múltiples, que van a ser 3, y bueno, todo el espacio y también los elementos que han llegado justamente para poder seguir ayudando y asistiendo a estas familias que bueno, van diariamente a este espacio, ahora en este caso un espacio. Justamente lo decía, es un trabajo mancomunado para las ONG en este contexto económico, es muy difícil, ¿no?, llevar a cabo este tipo de construcción. ¿Cuánto es el dinero invertido? Sabemos que es un edificio imponente. Sí, esto supera los 15 millones de pesos y la idea es esta diferencial que se hace del Estado, darle la escala que necesita cualquier fundación o asociación civil para llegar a tener un objetivo masivo, ¿sí? Muchas veces el esfuerzo de las asociaciones civiles queda reducido a un pequeño grupo, porque está sobre los hombros de pocas personas. Cuando estas personas consiguen, en diálogo con el Estado, generar una política de Estado, es cuando da la dimensión comunitaria, o sea, y llega a la demás población. Y este es el objetivo, no es el único caso que tenemos. Lo estamos haciendo con muchas instituciones que llevan adelante, como va a ser el Club de Leones, que estamos trabajando sobre infraestructura, con el Club Garibaldi en el Chacra 4, que también hay un espacio deportivo que necesita ese barrio. Sí, lo estamos haciendo con el María Auxiliadora, que es una institución histórica del centro de la ciudad, que también va a brindar lo áulico, pero también la apertura a toda la comunidad. O sea, es una experiencia que nos enriquece, nos potencia y nos entusiasma a seguir trabajando en este sentido, con instituciones que ya están arraigadas, con personas que están muy comprometidas con cada uno de los objetivos y la misión de esa institución, y creemos que es la suma. Hay que continuar con esto y es un ejemplo. Bueno, una inauguración de la cual también formó parte la propia gobernadora de la provincia, que además también anunció la creación de la huerta escuela en momentos donde obviamente todo tipo de alimentos tiene un valor que en muchos casos ha sido o está siendo totalmente desproporcionado. Van a invitar a diferentes familias también a que puedan producir de alguna manera lo que vayan después a también ingerir a través de esta huerta escuela, que estará ubicada precisamente también en la zona de la margen sur, en Río. Una huerta escuela donde la familia, los niños, las niñas, especialmente las madres embarazadas, van a acceder a una educación alimentaria y nutricional. A través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que ha hecho posible un aporte no reintegrable para esta obra, que va a ser también simbólica para esta zona, porque esta es una zona que la base inicial de esta zona fue la producción frutihortícola urbana y que conocemos también el esfuerzo de los productores locales. Entonces, seguramente con la ayuda del Ministerio de Agricultura, bajo la supervisión del doctor Abreu, que como médico va a mirar que todo esto se encuentre lo de salud, lo nutricional, ese concepto que creo que debemos tener como provincia de soberanía alimentaria, porque vos, Marina, lo sabés, porque nos conocés mucho, has venido muchas veces, nos cuesta mucho a nosotros traer alimentos frescos del norte, es muy caro, y qué mejor que comprársela
a nuestros vecinos, a nuestros productores locales. Estos días estuve visitando a algunos que tienen experiencias de huertas increíbles aquí en Margen Sur y, bueno, y en toda la ciudad. Son alrededor de 300 productores que tenemos, 300 familias o un poquito más. En toda la provincia, 300 productores. Buscamos eso, ¿no? Estamos también con una experiencia para proveer a los cruceros que llegan y recalan todas las temporadas. Los productores de Río Grande se van hasta Tolhuin y ahí intercambian con los de Ushuaia, entregan su mercadería para poder tener una provisión que tiene que ser constante y estable en este tipo de navieras que necesitan que se garantice calidad y cantidad. Y esto lo queremos ir mejorando con el tiempo. Pero acá el vivero va a estar más, la huerta está más pensada en el desarrollo nutricional y en lo que las familias puedan aprenderse, es así, Valeria, aprender para poder tener una alimentación más sana y saludable. Bien, y vamos a cambiar de tema y nos quedamos con el deporte, todo lo que sucedió el fin de semana en la provincia. Y tenemos que hablar de fútbol, Sebastián, y en este caso la acción de los equipos de Río Grande en este torneo federal de fútbol amateur que se está llevando adelante justamente aquí en la Patagonia, pero por supuesto también en el resto del país. Y bueno, con dispares, ¿no? En cuanto a los resultados para los equipos de la provincia. Así es, porque nos vamos a quedar con lo que pasó en Río Grande, pero lo cierto es que las buenas noticias vinieron por el conjunto de Ushuaia, ¿no? Por los cuervos del fin del mundo, que en realidad casi que dependían de sí mismos, pero si Camioneros llegaba a perder contra el Boxing, bueno, iba a ser de gran ayuda. Y eso terminó sucediendo porque el verde en Río Grande no pudo contra el mejor equipo, sin dudas, de esta zona de Santa Cruz y Tierra del Fuego, como fue el Boxing, y cayó en condición de local 3-2. Así es. Vamos a repasar entonces el resumen del fútbol, lo sucedido, y hablan también con los protagonistas. La zona 1 de la región patagónica sur del torneo regional federal amateur volvió a presentarse en la provincia con el desarrollo de la décima y última fecha, donde dos de los tres equipos boinos que participaron peleaban por alcanzar el segundo lugar del grupo que les dé la clasificación a la siguiente fase. Camioneros y los Cuervos llegaron a este último día igualados en puntos, contaban con 15 unidades cada uno, pero la ventaja la tenían los ushuaienses por mejor resultado en enfrentamientos entre ambos. En Río Grande, el verde salió a jugarle de igual a igual a un Boxing clasificado dos fechas atrás. El trabajo del primer tiempo del equipo local se cayó cuando a los 13 minutos Ismael Lencina sorprendió y marcó el primer gol del partido para los visitantes. Al mismo tiempo, en Ushuaia, los Cuervos lograban abrir el marcador a través de Manuel Toledo y asegurar la clasificación. Más tarde, en Río Grande, a 6 minutos del final de la primera etapa, un mal pase de Camioneros fue interceptado por Enzo Fernández, que en velocidad dejó en el camino a defensores y arquero para decretar el segundo gol de Boxing. Mientras tanto, en Ushuaia, a poco de iniciar el segundo tiempo, los Cuervos, a través de Maximiliano Bossi, ganaban 2-0, resultado que se mantuvo hasta la finalización del mismo, oficializando su clasificación. A su vez, en el sintético del barrio AGP, a los 71 minutos, otra vez Enzo Fernández llegó a las redes con el 3-0. A pesar del resultado en contra, Camioneros no se entregó y en los 15 minutos finales descontó, primero con Gustavo Bravo y luego con Sergio Enchos, para el 3-2 definitivo. Los clasificados Boxing y los Cuervos se medirán en la siguiente instancia con Olimpia Juniors de Caleta Olivia e Independiente de Puerto San Julián, respectivamente. A continuación, Jonathan Bustos, goleador en esta fase de Camioneros, habló con Info 3 Noticias. Así rápido, después de haber finalizado el encuentro, el balance que se hace. Sabíamos que hoy día teníamos que ganar Chelsea para poder clasificar, pero bueno, no jugué en contra un hombre menos y hicimos lo que pudimos y bueno, no tuvimos suerte, pero la verdad estoy orgulloso de mi compañero que metieron todo y bueno, y le pedimos disculpas a la gente, a todos los que nos vinieron a apoyar por no poder darle la clasificación. Como decías, se quedaron rápidamente con un hombre menos, después el gol de Boxing. ¿Ustedes se mantuvieron en la senda de seguir buscando el partido? Sí, tuvimos dos errores ahí, los dos goles que vinieron fueron errores nuestros y sabíamos que si nos desesperamos por querer salir a buscar el resultado, nos podían jugar en contra y lo que nos pasó. Pero tratamos de jugar, de estar como estábamos, como arrancamos, y tratamos de no desesperarnos y jugar más en equipo, de buscarnos más y bueno,
hicimos lo que pudimos, no pudimos lograr el empate aunque sea, pero bueno, pusimos todo lo que se pudo. Bueno, allí estaba entonces la acción del fútbol para los equipos de la provincia. Y del fútbol nos vamos al futsal, en este caso con Futsal CAF, porque, bueno, para darle un toque de color, ¿no?, a la presentación, en este caso, del equipo de primera división del Club San Martín, que justamente, bueno, se está preparando para lo que es la Liga de Honor local de aquí de Río Grande. Así es, el Club Santo que se prepara, como bien vos decías, Lucrecia, para una nueva Liga de Honor que vendría a ser la primera división, sí. Ni más ni menos que dentro de la Federación Fueguina de Fútbol de Salón, con un equipo joven, con varios juveniles que estarán dentro de su lista para este año y también con vueltas, sobre todo en lo que es la dirección técnica, sí. Porque Claudio Antonio con Jorge, más conocido como Casita Mancilla, volverán a hacerse cargo del primer equipo del Club San Martín, que ya se prepara entonces y tiene todo listo para este año 2015. Bueno, allí toda la actividad deportiva entonces que seguiremos repasando por supuesto mañana y ya el viernes adelantándonos de lo que va a ser la agenda deportiva para el finde. Nosotros ahora vamos a compartir con ustedes esta segunda parte de mensajes donde los invitamos por supuesto y como siempre a que se unan a Info 3 Noticias tanto en redes sociales como también en nuestras líneas de WhatsApp para estar comunicados. Vamos con el primero de los mensajes. Amelia dice, desde Río Grande, gracias Canal 3 por hacernos vivir tanta emoción a pesar de la distancia. Desde Gualeguay, dice Amelia Entre Ríos, nuestro permanente recuerdo y admiración para los héroes. Bueno, muchísimas gracias. Mencionábamos que todas las provincias, bueno, justamente estaban allí mediante sus mensajes, siguiendo de cerca esta transmisión, esta vigilia por Malvinas en la ciudad de Río Grande. Y tal es el caso de Amelia desde Entre Ríos. Bueno, nos escribieron desde Córdoba, Jujuy, Salta, desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, Mendoza también, Jujuy. Así que les agradecemos a todos por habernos acompañado en la noche del día lunes y parte también del martes, ya 2 de abril. Gracias, Amelia, por tu mensaje. Y vamos con el mensaje de Julio. Dice, ¿cuándo van a señalizar a Circunvalación y marcar las curvas viniendo de Chacra 2? Dice Julio, es un peligro. Con razón,
tantos accidentes, menciona en este caso este televidente, bueno, seguramente estará dentro del plan de obras y demás, pero lo cierto es que hay que prestar atención, sobre todo, bueno, cuando uno anda allí por la zona de circunvalación y demás, y los accidentes quizá a veces no es solo por la demarcación de estas cosas, sino también porque, bueno, tenemos que tomar un poco más de conciencia. Hoy no hemos repasado ningún accidente, pero siempre, lamentablemente, son o están en cada día, en cada ciudad también de nuestra provincia, así que a prestar un poco más de atención también con respecto a las señales de tránsito y, bueno, bajar un poco el pie al acelerador también. Gracias, Julio, por tu comentario, por sumarte a Info 3 Noticias, y los invitamos a todos, por supuesto, a que sigan haciéndolo. Mañana repasaremos más mensajes. Muy bien, y nosotros nos preparamos para hacer la última pausa. Todavía nos queda mucha información. Quédese, no se vaya. ¿Necesitas internet? Tenemos una promoción imperdible para vos. Contratando cualquier velocidad de internet, te bonificamos el 100% de la instalación. Ahora sí, conectate con los que más querés con TV Fuego. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. ¿Todavía no tenés Divox HD? No te preocupes, tenemos una promo imperdible para vos. Contratando el servicio de Divox, te bonificamos la activación y te llevas gratis el pack básico HD por 2 meses. Sí, escuchaste bien, instalación y 2 meses gratis. No te pierdas este regalo imperdible que TV Fuego tiene para vos. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. TV Fuego presenta 5 motivos para adherirte al débito automático. No haces más filas, participás de sorteos, evitas vencimientos, es más cómodo. Tenés 5% de descuento durante 12 meses en el abono básico. No esperes más y adherite hoy mismo. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos. ¿Todavía no tenés fibra óptica en tu hogar? Contratá ya el plan que quieras de 8, 12, 20, 25 o 30 megas de la más alta velocidad. Jugá online, disfrutá de contenidos 4K y descarga archivos en solo minutos. No pienses más, sumate al futuro y navega más rápido con la nueva tecnología de TV Fuego. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Muy bien, último bloque de Lucrecia. Decíamos todavía tenemos mucha información, ¿eh? Sí. Para compartir. Habíamos empezado esta semana, el día lunes, más allá de lo que había sido en ese momento y todo lo que significaba la vigilia de Malvinas, dando una información y diciendo que era una de las más resonantes, sin dudas, del comienzo del año, que tiene que ver con la renuncia a la Secretaría de Salud del doctor Abregu para finalmente asumir como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Sí. Bueno, Secretaría de Salud en Río Grande, que a partir de ese momento quedaba vacante, ¿no? Por supuesto, y que se conoció finalmente, pasadas las horas, luego de la renuncia, quien va a ocupar ese cargo es, en este caso, Judith Digiglio, quien, bueno, es conocida ya, por supuesto, porque trabajaba en uno de los centros de salud más importantes de Río Grande. Hablamos de Mamá Margarita. Ha hecho unas gestiones importantes y, bueno, por eso fue designada en este caso para ocupar la Secretaría de Salud. Muy bien. Designación, entonces, que se llevó adelante en el día de hoy. Nosotros tenemos un proyecto y es continuar con ese proyecto. Yo trabajo hace 7 años en el municipio, conozco a mis compañeros y es más que nada apoyar y poder ayudar con mucho compromiso a todos mis compañeros, a todo el gran equipo de trabajo que tiene la Secretaría de Salud. ¿Han tenido muchos desafíos para este año plasmado? Supongo que también la impronta que viene a ponerles es distinta, ¿no? Tomando en cuenta que tal vez la lectura, la mirada acerca de determinadas cuestiones también es distinta a la que se llevó adelante por parte del doctor Abregu. Sí, en realidad, como le decía, es continuar con un proyecto. Nosotros tenemos
ya todas venimos trabajando y la idea es seguir trabajando de la misma manera, con responsabilidad, con compromiso y con respeto hacia las personas que necesitan, porque toda persona que se acerca a uno de nuestros centros de salud, cualquiera, sea el laboratorio, sea Casa de María, sea al Mamá Margarita, a los centros de salud, es porque necesita. Y bueno, es dar la mejor respuesta y seguir trabajando de la misma manera con este equipo tan lindo que tiene la Secretaría y, por supuesto, continuar con las cosas que ya estaban en camino, como agrandar el Centro de Salud de Chacra 13, como fortalecer Casa de María. Por ahí también estamos pensando en un nuevo lugar para el Banco Ortopédico Municipal. Bueno, continuar con todas las cosas que teníamos planeadas para este año. Bueno, allí estaba entonces Judith Digilio, la flamante secretaria de Salud. Y decíamos, Sebastián, bueno, al comienzo de esta semana nos enterábamos de la renuncia y ya de la jura como ministro de Agricultura del doctor Walter Abregú en la provincia, que ha generado sin dudas, bueno, diferentes opiniones, ¿no? Con respecto a lo que sucedió. Pero con él también pudimos dialogar. Así es, pudimos dialogar y, a ver, puede generar diferentes opiniones, Lucrecia, pero no al punto de, lo que vamos a estar escuchando en un rato nada más, recibir amenazas, como ha denunciado el propio doctor, hoy ya ministro de Agricultura, ¿no? Así es. Bueno, con él pudimos hablar, que nos cuente un poco justamente, bueno, su nuevo rol y también lo que le está sucediendo a través de las redes sociales. Bueno, porque todos destacan, ¿no?, desde distintas posiciones políticas, su labor en salud del municipio, que ha sido muy importante. Sí, la verdad que fue un trabajo incesante, es un trabajo que se realizó con un importante equipo de salud. Es difícil formar equipo de salud, bueno, costó también porque todos veníamos de diferentes espacios, desde lugares de, no solo de lo político, sino también de espacios del hospital, de la parte privada, y aunar todo ese grupo de trabajo fue una tarea incesante. La verdad que me voy satisfecho, muy contento, y sobre todo desearles lo mejor para ellos. Sé que son buenas personas, tienen que lograrlo y, bueno, siempre acompañarlo de donde sea, porque siempre para mi salud, como dije hace rato justamente a un colega de ustedes, el que transcurre por un ámbito de salud público, provincial o privado, siempre es la misma persona. Y nosotros como Estado debemos garantizarle la mejor calidad de atención. Algunos mencionan que podría estar con Martín Pérez. ¿Eso es un rumor o hay algo de cierto? No, yo cuando empecé a escuchar las propuestas de cada uno de ellos, sabíamos, hasta la propia gente del municipio, se lo manifesté, que gente había venido a conversar conmigo, presentándome proyectos de trabajo. Lo mío, pura y exclusivamente, era una decisión personal de poder encararlo desde el lado de la salud, aplicarlo en esta flamante de ministerio, que en realidad es nuevo. Es una decisión política de la señora gobernadora de ponerlo en funcionamiento no hace mucho tiempo. Y bueno, la verdad es que hoy estoy más que nada metido en esto, querer trabajar, estudiar en algunas cuestiones que encima me gusta mucho. Y la verdad que toda la gente se ofreció, está trabajando codo a codo al lado mío y ofreciendo su distinta experiencia en lo que están en el sector y en otros. Y también, ¿por qué no ofrecer, como dijo hoy la gobernadora, en este flamante centro de segundo nivel que van a inaugurar prontamente, desde mi mirada y desde mi experiencia, acompañar al doctor Guillermo Rucauf en lo que sea necesario? En ese sentido, soy una persona abierta y aportar toda mi experiencia es con el fin de acompañar al vecino, nada más, y que es lo que a mí siempre me importó. Es decir, doctor, que no hubo una pelea, nada que origine su alejamiento. No, peleó para nada. Cuando le manifesté al señor intendente mi decisión, le dije cuáles eran los motivos y, bueno, quedó todo ahí. Y bueno, y siempre la idea es eso. Respeto sobre todas las cosas, como lo vengo yo haciendo hasta el momento. No todas las agresiones que vengo recibiendo por redes sociales, tanto mi persona como mi familia. Eso lo habíamos hablado en un primer momento, de que no iba a ser así, me dijeron que no. Pero bueno, eso muchas veces habla de las personas de las cuales realmente lo están haciendo. Le duele, ¿no? Por supuesto. No, si me dicen cosas a mí, no me importa. Pero cuando se meten con la familia, es donde uno reacciona por ahí o se siente mal. Si ellos lo siguen haciendo así, porque, bueno, vuelvo a repetirte, es lo